obediencia? Sencillamente la obediencia es hacer cualquier cosa que Dios te ordenó, no importando el costo o las consecuencias. Siempre es, la toman la gente como que no fuiste obediente, como algo que uno no tiene que hacer, y en la Biblia dice es algo que uno debe hacer, más bien. Y yo he aprendido en mi vida cristiana que detrás, y no lo aprendí en mi vida, lo aprendí de la Biblia primeramente, que detrás de toda promesa hay una condición, hay un mandamiento, hay una ordenanza. Toda promesa en la Biblia está condicionada a un acto de obediencia. ¿Sí? Y yo creo que la obediencia, que es el tema que te voy a hablar hoy, la llave de la obediencia, creo que la obediencia es la llave más poderosa que tiene cualquier cristiano en la vida. ¿Qué es la obediencia? Sencillamente la obediencia es hacer cualquier cosa que Dios te ordenó, no importando el costo o las consecuencias. Eso es obediencia. Es obedecer, hacer lo que Dios, cualquier cosa que Dios te haya hecho o pedido, sin importar el costo o la consecuencia. Nosotros le damos vueltas a la Biblia. La niña que viene a consejería, la jovencita dice que quiere un novio, pero que no es cristiano, pero que le gusta, se quieren, que él entiende su religión y ella entiende la de él, no sé qué más cosas, no sé qué más líos. En fin, uno le dice, mira, no lo hagas, mira, es un peligro. La Biblia dice, no, una gente es igual, pero los sentimientos le ganaron más a la convicción y ella se enroló con el muchachito. Para no contarle la historia, la dejó embarazada, no sé qué cosa, los obligaron a casarse. Lindo muchacho, ¿no? Porque los muchachos son una bendición del Señor, los bebés son una bendición del Señor, pero no tan lindos los papás. ¿Por qué? Porque no se aguantaron, no eran maduros, la religión, los problemas en el noviazgo, el matrimonio los amplifica. Entonces ya comenzaron a coger porque ella quería estar al culto, ella cantaba la alabanza, ella servía, no sé qué más cosas. Este no la deja porque está jugando dominó, porque está con los papás. Y ella resulta que tiene que estar bien de milagro. Eso es un lío, es un lío. Entonces, entonces esa ganada de los sentimientos por la convicción, pues la llevó. Igual aquel que viene a mí por consejo y no lo quiere. O sea, cuando usted no hace la palabra de Dios, se mete en un lío. Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Hay tres cosas en las cuales usted se tiene que someter en obediencia. Tiene que obedecer. Primero es la palabra de Dios. Aquí están las ordenanzas, los mandamientos de Dios para que los apliques en cuanto a finanzas, en cuanto a prosperidad, en cuanto a salud, en cuanto a sanidad, en cuanto a dieta, en cuanto a relaciones. O sea, para cada día. Por eso Proverbios tiene 31 capítulos. Porque es uno para cada día. Si usted lee Proverbios todos los días, o supuestamente complementarlo con los demás libros de la Biblia, y usted conoce la voluntad de Dios, usted la va a hacer. Entonces, si no nos sometemos a la palabra de Dios, ¿a qué nos estamos sometiendo? Yo siempre, y a mí me enseñó mi papá espiritual, Kenneth Hagin, que cada vez que tenía un problema, una situación que enfrentar, un reto, decía, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Me imagino que usted debe saber lo que dice la palabra de Dios al respecto. Usted tiene que tener una palabra de Dios para saber cómo solucionar. Entonces, primero la obediencia viene a las instrucciones, a las ordenanzas de la palabra de Dios. La segunda, que tú tienes que obedecer y someterte a ella, es la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la Biblia no aparece tu nombre. En la Biblia no aparece, por ejemplo, en mi caso, que yo me iba a casar con María Paula García. No aparece. O sea, ahí por donde yo me meta, pero sí hay unos lineamientos claros de cómo yo encontrar novia o esposa, ¿verdad? Y en la Biblia no dice con quién debo trabajar, a dónde quiero o qué carrera tengo que estudiar, no. Pero el Espíritu Santo
te ayuda, nos habla, nos guía, nos dice, y nosotros tenemos que ser obedientes a esa guía. El Espíritu Santo jamás te va a decir algo contrario a la palabra, jamás. El Espíritu Santo lo que va a afirmar es lo que está en la palabra. Pues hay veces que el Espíritu Santo, por ejemplo, a mí, en mi caso, a mí me puso que María Paula era la mujer de mi vida. Y vaya que tuvo razón. Y le hice caso. La tercera voz que tienes que hacer es la voz de tu pastor. Cuando yo me gustaba María Paula y ella estaba locamente enamorada de mí, yo fui donde mi pastor y le dije, antes de declarármela a ella y echarle el cuento, porque ahorita vienen después de fiesta, pastor, nos ennoviamos. No, para eso estamos tus líderes, tus pastores, para aconsejarte, para ver si han cumplido el proceso, para que tenga un noviazgo sano. Hay que se novia aquí lo caso. Aquí nadie me va a sobar los aguacates y después no me lo va a comprar. Así soy el papá de esta casa, punto. El que le gustó bien, el que no le gustó, búsquese una cananea, una farisea. Pero mujer, usted hágase respetar que esa manoseadera para que no despierten y que no la vayan a comprar. No, no, no. Aquí el que se novia, pam, 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 pam. Uno tiene que someterse a la palabra de Dios. Número uno, a lo que dice ahí. A obedecer. Que el sexo es para el matrimonio, no antes. Punto. Radical. No, lo que pasa es que, pastor, es que mi mamá es psicóloga. Y ella me dijo que uno tiene que experimentar en la vida. ¿Desde cuándo tu cosa es laboratorio para que otros experimenten? Vete allá y sácate la sangre y que experimenten con la sangre o qué sé yo. O que... Pero no, tú no eres experimento ni laboratorio de nadie. No es capaz que aprenda. Mira, eso uno lo sabe solito. Eso dice la Escritura. Tienes que obedecer la palabra de Dios en todos los aspectos. Tienes que conocer la voz del Espíritu Santo que te dice. O sea, no hay un verso que te diga, ve y abraza a tu enemigo o que se llama fulano de tal, ve y saluda a alguien. Ve. No hay. Hay lineamientos generales que uno tiene que hacerlo de pies a cabeza, Génesis, Apocalipsis. Pero hay cosas en la vida que el Espíritu Santo que vive en uno, nos guía a toda la verdad, nos muestra cosas por venir, nos muestra las cosas que hacer, uno tiene que hacerla. Esa es la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la Biblia dice que tienes que dar el diezmo, el 10%, pero no dice cuánto de ofrenda. No dice cuánto de promesa de fe. No dice todos los de Río. No hay un capítulo en la Biblia que dice todos los de Río de Vida tienen que dar $1,000. Eso no está en la Biblia. Ni tienen que dar 5,000. Pero Dios te puede poner un sentir en tu corazón de qué cosas tienes que dar porque Él sabe que te está preparando para algo más. Y si tú no obedeces a esa voluntad de Dios, a esa voz de Dios, no vas a hacer. No vas a lograrlo, no vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque Dios nunca te envía un mensaje adicional al primero que te envió. Uno tiene que obedecer la voz de Dios. Le dice, ve y abraza a tu esposa, ve y dale una carta, ve y saluda tal, ve y llama. Usted no ha tenido sentido que Dios, uno siente, oye, amanecí pensando en fulano de tal, amanecí como que pendiente de este, voy a llamarlo. Pues llámelo, esa es la voz del Espíritu Santo diciéndole. Uno va en el taxi, coge el taxi o se monta en el bus y el tipo está con la chapeta y el Espíritu Santo le dice, compártele, háblale de mí. Y uno con el sustico, no puedo porque tiene el volumen alto, compártele. A uno usted no le ha pasado, a un familiar, a un amigo del colegio, compártele, háblale de mí. Y uno se hace el loco. Eso es el Espíritu. No dice que tienes que hablar en ese momento, pero está el Espíritu Santo que te ayuda. Y la tercera voz que tienes que escuchar es la voz de tus pastores, para eso estamos. Pero cuando venga donde pastor, si no va a ser el consejo que yo le doy, no venga. Porque yo no puedo dar un consejo a alguien que no hizo el primero. Si usted no hace lo primero que Dios te dijo, el primer consejo que Dios te da, no vayas a él por un segundo, ni mucho menos me quites el tiempo a mí. No sé si me hago entender. Nunca tú vas a obedecer más allá del último acto de obediencia. Nunca en la vida vas a obedecer más allá del último acto de obediencia, jamás. ¿Sí? Dios nunca te va a hacer que avances más allá de tu último acto de obediencia. Si tú no haces la primera cosa, yo por eso no doy consejería, porque ese viene a mí por consejería. Y mire, la consejería para mí se volvió una pérdida de tiempo, porque es un poco de gente que viene a mí. Primero, para no hacer lo que uno dice, uno le da un consejo de Dios, inspirado por Dios, sentí la palabra, se lo mostré en la Biblia, sentí que era de Dios, se lo da y dice, yo voy a ese que dice el abogado, pero ese man sí sabe, ese man me saca la punta. Entonces, ¿para qué viene a mí?
Si usted hace el 1% de lo que yo le enseño aquí en la palabra de Dios, en la academia, en las prédicas, usted no tendría necesidad de consejería. Pero la mayoría de ustedes no anotan el mensaje, no compran la prédica porque piensan que estamos haciendo negocio. Y cuando le viene el boom, entonces ¿qué va a hacer? Hay dos voluntades de Dios, la voluntad eterna y la voluntad actual. Todos los mandamientos de Dios son eternos, permanentes y están diseñados para que el hombre lo haga en todo tiempo, en todo lugar. Como dijo Martin Luther King, siempre es el tiempo correcto para hacer lo correcto, siempre. Ahí está la voluntad de Dios clara. La primera es la salvación. Dios quiere que se salve todo el mundo. Él dice en la Biblia que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que le ha dado tiempo para que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. La salvación es para tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere que seas salvo. Tú no puedes decirle, pastor, pero yo no creo que mi abuelo sea salvo. No creo que él vaya a ser. Él es un católico duro. Él es un no sé qué cosa, él es masón, él es no sé qué cosa, él no cree en esto. Yo tengo una abuela bruja, una tía pirata, yo no sé. La salvación es para todo el mundo y si están bajo tu casa, bajo tu familia, están bajo la promesa. No te inventes, la salvación es para todos. Para tu familia, para tus... Sí. No sé si me voy a entender. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Esa no va a cambiar. No va a cambiar desde que Jesús vino. No va a cambiar desde hasta que Jesús esté. Inclusive en el rapto hay gente que se va a salvar. En fin, no entrando en escatología. Pero la voluntad de Dios es que todos se salven en tu casa. Así que no pienses que no. La segunda voluntad que veo en la Biblia, que es eterna, es la de la sanidad. Siempre Dios estableció la sanidad es para siempre. Como la salvación es para siempre y por siempre. La sanidad. No importa que se haya muerto tu tío o tu tía, qué sé yo, la sanidad es para siempre. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad para tu vida es que tengas salud, en que estés bien, ¿verdad? La Biblia dice en Isaías 53 que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por cuya herida fuimos nosotros curados. Nosotros somos curados, la sanidad le pertenece a la humanidad entera, al que todo el que la reciba. No importa los hechos, no importa lo que esté pasando, la sanidad es la voluntad de Dios por siempre. Lo estableció así en la Biblia, no sé si me hago entender. La sanidad de Dios que te sane de ese cáncer. Tú no tienes que morirte de ninguna enfermedad. Dice que porque la voluntad soberana de Dios. Eso es una herejía. ¿Cómo Dios te va a decir que no a lo que Él prometió por siempre? Todas las promesas son sí y amén en Él. Pero hay gente que está predicando que la voluntad de Dios no es sanar a la gente. Dice que porque está viejo el tipo. Dice que porque está vieja la abuela, entonces Dios se lo quiere llevar. No. Que se vaya si Él quiere que se vaya. La persona quiere que se vaya, pero que se vaya bien, con los ojos cerrados, sonriéndole a todo el mundo. No que se lo lleve un cáncer, que se lo lleve Dios, pero no un cáncer. No sé si me hago entender. Y tienen un conflicto entre la voluntad, en la soberanía y la voluntad de Dios. Dios estableció su voluntad y punto. No, es que las tormentas que vienen a la vida, hay que recibir lo que el cielo da. Si el cielo te cae limones, aún es limonada. Menos mal que no caen papayas porque te parten la cabeza. Y que la soberanía de Dios, que no sé qué cosa, si Dios dice que no, entonces acéptalo porque Él te está mostrando algo. Si estás enfermo y con dolor, acéptalo porque aprendemos del dolor. En la única enseñanza que me deja a mí el dolor es que después de tenerla no la quiero volver a tener. Ahí no duele. Entonces, ¿usted cree que cuando Jesús se le apareció la tormenta, cuando estaba en el barco, Jesús dijo a los discípulos, agárrense muchachos, agárrense, agárrense que vamos para abajo, Dios nos está probando. Pedro, coge. Ay, Dios mío. Él dijo, calla y cesa bonad y calla y enmudece. Y el mar se calmó. Si te perdiste la primera parte de Tiempos de Refrigerio, puedes encontrar esta prédica en nuestra página web www.ministerioriosdevida.org. También puedes seguir a nuestro Pastor Miguel en las redes sociales. Busca en Facebook la fanpage Pastor Miguel Arrázola. En Twitter, @PMiguelArrázola. Y en YouTube, en el canal Miguel Arrázola.
sé testigo de la enseñanza de fe y grandes milagros hechos por Dios en nuestra Iglesia Cristiana Familiar Ríos de Vida. La obediencia, sencillamente la obediencia es hacer cualquier cosa que Dios te ordenó, no importando el costo o las consecuencias. ¿Para qué hizo Jesús eso? Para enseñarnos que no todas las tormentas hay que recibirlas y darle la bienvenida. Hay que reprenderlas. Si tu hijo, tu esposa, tu papá o tu abuelo se está muriendo de cáncer, dice la Biblia, en mi nombre pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Pues pon las manos para que sanen. La otra es, además de salvación, de sanidad, la otra voluntad por siempre de Dios, incambiable, eterna, permanente, para el ser humano en todos los tiempos, es el perdón. ¿Dios te perdonó a ti? La Biblia dice en Salmo 103:2, bendice alma mía Jehová, bendiga mi ser todo su santo nombre, y bendiga alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios cogió los pecados. Usted no estaba en la playa, he visto el horizonte, que uno dice que el último es la rayita y no llega. De lo largo que usted llega allá al horizonte y siempre va, no, está lejos. Pues ya Dios te perdonó, ya Dios te liberó, ya ha sido sanado tu pasado, ya vive la nueva expectativa. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas, soy nueva criatura, nueva creación en Cristo Jesús. Deja de estar buscando, es que yo soy así porque a mí me abusaron, es que yo estoy así porque mi papá lo... No. Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que colgaba en un madero, para que en Cristo Jesús nos alcance la bendición de Abraham. Deje de culpar el pasado, ya su pasado fue resuelto. El problema es ahora que tiene unas cuantas vainas en el presente. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. No hay nada que tú hayas hecho que Dios te pueda odiar, porque tu pecado no es más grande que el amor y el perdón de Dios. Y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Ay, que estoy pagando las consecuencias. No, tú no estás pagando ninguna consecuencia. Tú fuiste perdonado de tus hijos hasta los hijos de tus hijos. Esa es la voluntad de Dios. No sé si van a entender. Tú eres perdonado. Tú has sido perdonado. Ya deja de culparte tanto. Esa es la voluntad permanente del Señor. No sé si van a entender. Dice la Biblia en Salmo 134, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Uno tiene que alabar en la mañana, en la tarde, cual no día, alabar a Dios por siempre, en las buenas, en las malas, quiera, no quiera, sacrificio, alabanza, que fruto de labios que confiesa en su nombre. Uno tiene que alabar a Dios, eso es por siempre. No quiere decir que, ay, yo no siento ganas hoy, yo no quiero alabar a Dios, yo no creo que sea alabar a Dios, sea para mí hoy. No, es siempre, Dios es digno de suprema alabanza. Ahí está. La otra voluntad de Dios, eterna, permanente, es el perdón a otros. Dios quiere que perdones a otros. Te han hecho mal, pues perdona.
Pero nosotros tenemos unos conceptos de perdón impresionantes. Y yo no he visto acto de desobediencia más grande, sobre todo estos cinco que te acabo de mencionar, estos cuatro, que el perdón. Porque la gente piensa que si yo perdono, yo le estoy entregando algo a alguien. Ay, te perdono. Y uno se siente como entrampado. Me la hizo, ahora le tengo que dar algo. El perdón no es algo que tú das, es algo que tú recibes. Tú cuando perdonas, tú no estás indultando a la otra persona. Tú no estás diciendo, tranquila, yo te perdono. No ha pasado nada. No estás indultando la falta que él hizo. Ni le estás diciendo, no pasó nada. Sí pasó algo. Me ofendiste, me heriste, pero perdono. El perdón no es indultar a alguien, no es decirle, tranquilo, vete por la vida, no hay nada, vamos a mejorar nuestra relación. No necesariamente. El perdón es evitar que el dolor se vuelva rencor. Perdona. Hay gente que no entiende el perdón, ni lo sabe dar, ni lo sabe revivir. Ah, es que ¿para qué la perdono? ¿Por qué? Porque si la perdona es ganó. Aquí no se trata de ganar y perder. No se trata de justificar lo que hizo. No se trata. Él va a tener que pagar las consecuencias por lo que hizo. Pero simplemente evítate que la amargura se arraigue en el corazón y te estropee las bendiciones de Dios. Así somos, de ser humanos así. A mí me la hacen, pero yo no la hago. Tú la has hecho, papá. Por eso te la hacen. Cuando te hacen algo, es que fue con intención, se le vio la maldad en los ojos y en los dientes. Yo sabía. Pero cuando tú lo haces, ay, fue sin culpa. No fue con intención, perdona. Y mira cómo ofrecen perdón la gente. Ay, ya, deje la bobada. Y no sé qué. Ay, bueno, ya. Pinco square, chi, ya. Eso no es perdón, dejaste a la otra persona ardida. El perdón es ofrecerle perdón por la manera como te hizo sentir. Muchos de ustedes no necesitan milagros, necesitan es perdonar y le vendrá la sanidad. Perdona ya al papá que se fue de casa, al tío que te violó, a la mamá que te descuidó. Perdónala ya. Eso pasó hace 25 años, ya déjalo así. Ya, vive tu nueva realidad en Cristo. Ya tú no eres esa persona, tú eres otra. ¿Para qué andas remordiéndote con el pasado si tienes una expectativa de vida grande? No mires por el retrovisor, mira por el parabrisas, las bendiciones de Dios que te ha dado. Olvídalo. Tu papá, el desgraciado, se dejó a tu... ¡Que se vaya! Que tiene dos hijos y le está dando la plata a ese otro hijo. Pues Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y mamá, dejen de envenenar a sus hijos. Ahí está el otro con la otra. Dándole plata para aquí y para allá. Y a mí me tiene clavada. Ya, consíguete otro. O quédate así y deja que Dios te provea. Dios tiene más plata que tu ex marido. Idolatrada con ese tipo. Déjalo ir. Let it go, let it go. Que se vaya y que sea la de Dios. Ya, punto. Olvídate. Por tanto, digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando... Porque Dios te está esperando así. Ven a orar. Dale. Y uno va. Dios es así. Cuando Pedro pecó en la hoguera, que lo negó tres veces, y después se fue Pedro, que Jesús lo estaba llamando de la playa, que tiró brazos, se acabó por la pesca esa gloriosa que usa eso por segunda vez. ¿Qué estaba haciendo Jesús? En una hoguera, cocinando. Y Pedro vio la oreja y dijo, ¡ay! Flashback, ti. Hizo un flashback de la hoguera donde había pecado uno. ¿Cuántos saben que hay cosas que en las cuales uno se acuerda que pecó? Y se le aparece la imagen. ¡Ay! Pues Jesús estaba con una hoguera. Y le recordó la guerra donde Pedro había negado a Jesús. No, tranquilo. Él es tu Padre Celestial, Él es tu Dios. Él simplemente quiere que el odio no bloquee la fe en tu corazón, porque la fe obra por el amor. Entonces, cuando tú estés orando, perdonad. Perdona.
Señor, perdón. Si tienes algo contra alguno, perdón. Perdóname por fulano, sutano, mengano. Es por eso que los cristianos que estamos en la presencia de Dios orando, sufrimos menos de amargura y de rencor y de no sé qué más vaina y problema de corazón. Y la razón por la cual usted tiene esa artritis, esa colitis, esa no sé qué cosa, esa titis, y ese problema en la tiroides, es porque usted no perdona. Usted, mucho usted, no necesita sanidad, ni un milagro, ni tan es perdonar. Puedes volver a ver esta prédica en nuestra página web www.ministerioriosdevida.org y seguir a Pastor Miguel Arrázola en Facebook como Pastor Miguel Arrázola y en Twitter como @pmiguelarrázola. Te invitamos a nuestros servicios dominicales 8, 10 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche. Y nuestro servicio especial de milagros todos los viernes a las 7 de la noche. Ven con toda tu familia. Esperamos que hayas sido bendecido con esta palabra. No te pierdas nuestra próxima misión de Tiempos de Refrigerio.